Volvemos a presentar. Comenzamos la fiesta de graduación en torno al Quijote, como habéis visto. ¿Y qué forma mejor de empezar la fiesta que comenzar con las mismas palabras que empieza el Quijote? Venga, en un lugar. De pelo se para en
bueno, han bailado. Pero Cervantes no hablaba de esa mancha. Hablaba de una región española que se llama Castilla-La Mancha. Hemos buscado en tres de las aventuras del Quijote y en las tres hemos encontrado algo diferente que nadie sabía, solo nosotros, y que os vamos a mostrar hoy. Cada vez que empecemos una aventura, vamos a sacar este cartel que tienen aquí, Aventura, será una nueva aventura, y los personajes que están aquí, si tienen el yelmo de Mambrino, será Don Quijote, y si tiene el gorro de paja, será Sancho Panza. Y luego habrá otros caracteres con otros personajes. Bueno, pues entonces vamos a ver que nos digan cómo se titula la siguiente aventura. Batalla contra los polvorientos ejércitos. Amor, tambor, tambor, que llama tambor. Amor, tambor.
mucho hambre, te podrían comer. Leoncitos, a mí leoncitos, como que soy yo, hombre, que sois parte de leones. Abrid la jaula, echadle fuera, que van a conocer quién es Don Quijote de la Mancha. Vale, te abro la jaula, pero yo me voy a ir corriendo a esconderme. El Quijote de la Mancha. El león abrió la boca muy despacio, sacó la lengua, se lavó con ella el rostro, después se dio la vuelta y enseñó sus partes traseras a Don Quijote. ¿Sabéis con qué se entretuvo al darse la vuelta? Pues mirad, se entretuvo. En el capítulo 53 de la segunda parte, esperad, os decimos el título, ¿no? Y Sancho Panza termina ya de la ínsula un poco cansado. Y Cervantes, antes de empezar a escribir, antes de contar la historia, ¿lo tiene puesto? Pues se pone con un pensamiento muy filosófico a escribir en su Quijote, que nos lo va a decir ahora en vivo y en directo. A la primavera sigue el verano, al verano el estío el otoño al invierno, al invierno a la primavera, y así torna a darse el tiempo con esta regla continua. Para, Cervantes, que Carolina precisamente nos enseña la canción en inglés de las estaciones del año. Vamos a cantarla. Thank you.
Vuelve a ser don Alonso Quijano. De esta forma, nosotros dejamos las aventuras y vamos a seguir con nuestra fiesta de graduación. Os dejamos con un montaje de fotos que hemos preparado con muchísima ilusión para que los padres veáis cómo han estado los niños en el aula, ya que no habéis podido estar dentro de ella todas las horas. Pero nosotros teníamos tantas fotos que no sabíamos qué coger, todas nos parecían bonitos, estaban guapos, tenían algo, como que fuesen nuestros hijos o más. Teníamos, y eso que yo había perdido el móvil con otras 400 fotos, 1.376 fotos de vuestros hijos. Venga, cerramos el tiempo. Bueno, buenos días a todos. Nos acompaña, igual que el viernes, la semana pasada, perdón, el jueves, el alcalde. Ha estado todo el tiempo con nosotros viendo la graduación de nuestros alumnos y quería deciros unas palabritas. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues dar la enhorabuena por esta gala y por todo lo que han hecho durante estos tres años con los niños y las niñas, el profesorado del colegio. Acaba para ellos una etapa donde a lo mejor el juego es donde predomina más, aunque el aprendizaje siempre es constante. Ahora van a empezar al cole grande, como llaman ellos, y sí que os pediría, pues, que es una labor de todos, del profesorado, de la directora, de todos los padres y madres, para que los niños vayan aprendiendo poco a poco, vayan cogiendo el gustillo al estudiar. Está claro que todos no van a ser ingenieros ni nada, pero todos poco a poco descubrirán sus inquietudes. El colegio tiene unos proyectos apasionantes como la Piña 3.0, donde también van participando, y además pues ahí están los resultados de los dos premios nacionales que tenemos, un premio nacional y el de la Fundación SM, del cual tenemos que estar todos muy orgullosos. Y nada más, poco más que decir, que es una labor de todos la educación de vuestros hijos y de los míos cuando les tenga también, si Dios quiere. Esperemos, Candelas, que no te preocupes. Y nada, desde el ayuntamiento, mientras esté yo y estemos este equipo de gobierno, yo creo que también anteriormente así ha sido, pero por si acaso lo recuerdo, que aquí nos tenéis para lo que queráis, para todos los proyectos nuevos, para los problemas que tengáis con vuestros hijos, para lo que gustéis, aquí estamos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues lo que ha dicho Adolfo, agradeceros el que estéis aquí, agradeceros toda la labor que habéis hecho estos tres años con las profesoras y agradecer a todo el equipo pedagógico del centro la labor que realiza con vuestros alumnos. Nos gusta que seáis una comunidad educativa que apoya al colegio como lo apoyáis vosotros. Esperamos que en primaria sigáis con la misma intención. Sin más, vamos a dar paso a la fiesta de graduación de los alumnos de 5 años. Vamos a dar con
comienzo a la entrega de sus diplomas para el paso a primaria, para que vayan con un buen diploma, y comiencen muy bien primaria, porque el arbolito desde pequeñito. Manuel Alonso. Marina González. Adrián. Héctor Esteban. Naira. Aurkene Gómez. Pablo. Además, ayer fue su cumpleaños. Carmen de la Calle. Mario. Julio Canivano. Isaías. Víctor Rodríguez. Que también fue su cumpleaños. Juan. Cristán Bay. Víctor. Mario Ramadán. Michel. Estos son todos los graduados de este curso, ¿eh? Muchísimas gracias a las familias. Bien. A ver, los niños de quinto nos han ayudado muchísimo para el baile y a mí también me gustaría darles más que un libro, es un libro que ha escrito mi hermano y ha sido un obsequio que tenía yo interés en hacer a nuestros niños. Es un libro de recomendaciones para los padres. Se titula Gracias papá, gracias mamá. Creo que tiene un contenido bastante importante para leer los padres. O sea, que más que un regalo para los niños es un regalo para los padres, para siempre. Entonces me gustaría que subiesen los niños, que nos han ayudado muchísimo.
Estoy muy agradecida a ellos. Algunos fueron alumnos míos y la verdad es que me emociona cada vez que los... Bueno, que llevan casi 2 años, por eso les ha salido tan bien, ¿eh? Ensayándolo. Que llevan el anterior y este. Bueno, gracias por haber venido. Yo hoy cuando me vestía estaba con tanta ilusión como cuando empecé hace 33 años aquí. Tenía una ilusión con la graduación, pues como cuando yo a mi hijo el mayor le traje aquí al colegio y venía al escenario, pues me consideraba más. Porque me consideraba madre de mis 13 niños. Entonces, la verdad estaba muy emocionada. Pues hasta la próxima graduación, que seguimos, ¿eh? Venga, un abrazo a todos. Bueno, no solo el colegio. Quieren que no bajéis. Porque quieren agradeceros de una manera especial todo el trabajo que habéis desarrollado con los alumnos estos 3 años. Darte las gracias, Cande, por estos 3 cursos que han sido fundamentales en la educación de nuestros hijos. Gracias a ti, nos has aportado educación, conocimientos, normas para la vida y, lo más importante, el valor de la amistad. Has sido un ejemplo para ellos y para nosotros. Gracias por cuidar de nuestros tesoros como si fueran tuyos. Un beso muy fuerte de todas. Siempre te recordaremos. Muchas gracias por estas palabras. Dije el primer día que comencé a ejercer que cuando perdiese la ilusión me iba para mi casa, que tenía mucho que hacer. Como no la he perdido, sigo, continúo formándome, yendo de un lado para otro, donde encuentro las mejores cosas para los niños. Me da igual ir a un país que a otro país. Y de todos voy cogiendo. Hay muchas veces que cuando voy me dices, ¿qué quieres llevarte todo de este sitio? Sigo con la misma ilusión. Muchas gracias. Bueno, Cristina, nosotros no tenemos nada preparado. Solo agradecerte de todo corazón la labor que has hecho y el trabajo con nuestros hijos. He compartido con Sara y con Estelle. Y quería acordarme de todas las profesoras que han pasado por ellos, que cada año ha sido una, pero estamos todos muy orgullosos de todas vosotras. Y acordarme también de todas las profesoras que hay ahí, como Carolina, Ana, muchas, no quiero nombrar a todas porque a lo mejor me equivoco, me quedo sin alguno, que están trabajando también con ellos. Y es muy importante. Muchas gracias. Esta preciosidad de algo no lo tengo.
Tampoco tengo una candela en casa. Tampoco la tengo. Estas madres son... Yo creo que con una cosa ya era suficiente. A los profesores, todos, no es labor nuestra, es labor de todos los especialistas. Vega, esta compañera, ha contribuido mucho. Carolina, la profesora de religión, Luisa, el profesor de gimnasia, Roberto con mi clase, todos. No es una tarea nuestra, es una tarea conjunta. Y no lo olvidéis, los padres que no colaboran, los niños, no llegan arriba. Es una colaboración mutua, profesor, niño, alumno y padres. Oye, ¿os parece el jueves? Las tenía allí presente. Algunas sin comer, a las 4 y a las 5 de la tarde sin comer. Justo venían las que no tenían tiempo, las que trabajaban. Las reuniones de las que trabajaban. Los padres también, ¿eh? También, ¿eh? Ha habido algún padre que también ha colaborado muchísimo. Y os agradezco todo por haber disfrutado con estas joyas. A mí muchas veces me dice Carmen, ¿y cómo no te pasas a primaria? Y digo, no, lo que me da infantil no me lo da primaria. Y gracias a todos por eso. Eso es todo, amigos.